Bueno, buenos días a todos. Good morning. Le estaba diciendo a Sofía que hay dos cosas que me gusta de ser pastor. I was telling Sophie that there are two things that I like about being a pastor. Los bautismos y todo lo demás. Baptisms and everything else. Es para mí un día muy especial y mi corazón se alegra en este día que estamos celebrando la nueva vida de las personas. This is a special day and my heart is rejoicing because of this. Bautismo significa nuevos pasos. A baptism means new steps. Y me ponen la pantalla, por favor. Significa nuevos pasos para la gente. It means there are new steps people are taking. Una iniciación. An initiation. Cuando de las primeras menciones en la Biblia de un bautismo con ese nombre era cuando Juan el Bautista estaba bautizando personas en el río Jordán. One of the first times that baptism is mentioned in this way is when John the Baptist was baptizing people in the Jordan River. Y en Marcos 1:4 simplemente dice Juan el Bautista estaba practicando el bautismo para el perdón de los pecados. And John 1:4 simply says that John the Baptist was baptizing people for the forgiveness of sins. Y la gente no se preguntaba o no sale de que qué es el bautismo. And it doesn't say that people asked what baptism was. Nada más el tipo de bautismo que estaba haciendo Juan. It only mentions what type of baptism John was doing. Era para el arrepentimiento. It was baptism for repentance. Y lo que pasa es que en ese tiempo el bautismo era entendido como la gente sabía qué se trataba. And the reason is, back then, people knew what baptism was. They knew what it was all about. La gente entendía eso como un ritual o algo para identificarse con alguien o con algo. People knew that it was a ritual that you would go through to identify yourself with someone. Y es interesante también cuando Juan el Bautista estaba bautizando y llega Jesús por primera vez. And it's interesting to see when John is baptizing people and Jesus comes to see him for the first time. ¿Qué, cuando llega Jesús a ser bautizado, qué es lo que le dijo Juan el Bautista a Jesús? When Jesus comes to be baptized, what does John say to him? Primero anuncia ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. First, John announces that this is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Pero cuando ya Jesús entró al agua, ¿qué es lo que le dice Juan a Jesús? But when Jesus walks into the water, what does John tell him? ¿Cómo? Yo no soy digno. I'm not worthy, is what he says. Y le dice, tú deberías de estarme bautizando a mí. He says, you should be baptizing me. Y Juan estaba diciéndole a Jesús, yo tengo que identificarme contigo en lo que tú estás, tú eres. And John was telling Jesus, I should identify myself with you and what you are doing. Y eso nos enseña mucho de qué se trata el bautismo. And that teaches us a lot about what baptism is. Jesús no se estaba identificando con Juan el Bautista. Él explica, esto lo estoy haciendo para cumplir la Escritura. Jesus said that he wasn't doing this to identify himself with John, but he was doing it to fulfill Scripture. Pero al decir eso, cuando nos bautizamos, estamos diciendo, nos identificamos con Jesús. But when we get baptized, it means what we're saying is that we identify ourselves with Jesus. Hoy en día, en Costa Rica, un proceso que tiene sus similitudes es la juramentación. In Costa Rica, there's another process we go to that's very similar, that is to be sworn in, swearing in. Cuando la gente se gradúa de la escuela o del colegio, uno se juramenta, el director del colegio te juramenta. When you graduate from school or from high school, the director of the school will swear you in. Cuando hay un matrimonio, cuando la gente se está naturalizando a hacerse costarricense, hay una juramentación. When people get married or people are taking on the Costa Rican citizenship, you have to be sworn in. Cuando un presidente nuevo toma el cargo, es todo un evento la juramentación de ese presidente. When a new president takes charge, there's a whole event that has to do with him being sworn in. Y es, yo le veo similitud porque la persona está diciendo, okay, yo me identifico y yo voy a cumplir
como pueda lo que voy a decir, voy a prometer. And I'm saying this is similar because it's a procedure where this person is saying, I'm going to do the best I can, and I'm identifying myself with this. Y el bautismo es parecido. And baptism is similar. Estamos identificándonos con Jesús y diciendo, sí, Señor, yo soy discípulo tuyo de por vida. We are identifying ourselves with Jesus and we are saying, Lord, I am your disciple for life. En el Antiguo Testamento y en el judaísmo que había un montón de rituales que se hacían para representar la limpieza del pecado. In the Old Testament, in Judaism, there is a whole list of rites and procedures that people would do to have to free themselves from sin. Y todas las que están ahí son señales apuntando hacia adelante, hacia Jesús, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. And all of these rituals are signs pointing forward to Jesus, who would cleanse us from sin. Entonces, yo lo que quiero hacer ahorita es, voy a poner un pequeño video de unos 6 minutos que explica lo que son esos sacrificios de animales en ese tiempo y cómo es una señal de Jesús para nosotros. So what I want to do now is show you a short 6-minute video that explains what these sacrifices were in the Old Testament and how they point to Jesus. El video está en inglés con subtítulos, póngale atención y después vamos a hablar del video y discutirlo unos minutos después. The video is in English with Spanish subtitles and then we'll talk about it a bit more afterwards. We all long for the world to be good, for people to live in peace, act with love and justice. But there's a problem. Something compels us humans to constantly wreak havoc and destruction instead, and we call this evil. And from the Bible's point of view, evil ruins things in at least 2 ways. There's a direct effect of our evil, like when someone steals from another person, they've created injustice. Yeah, therefore, you know, they owe something to make it right. But there's another indirect effect of evil, because they've also ruined the environment of the relationship, creating a lack of trust, there's emotional damage. It's like vandalism, and they need to make that right, too. Now, many people believe, hey, God is good. He should be the one to just get rid of all the evil in the world. But let's be honest. I mean, the evil that I see everywhere out there, it's the same evil that's inside of me. We have all contributed, and we keep doing it. And so this kind of puts us in a bind. If God's going to rid the world of evil, he'll have to get rid of us. And this is what's so remarkable about the story of the Bible. This God is so good that not only is he going to rid the world of evil, he's going to do it without destroying humanity. So how is he going to do that? Well, early in the story of the Bible, we're introduced to this practice of animal sacrifice, which I know, it seems weird to us, but for the Israelites, it was a very powerful symbol of God's justice and of his grace. So remember, I'm a contributor to the evil that's in the world. I should be removed. But God is allowing this animal's life to be a substitute. It's symbolically dying in my place. And the biblical word for this is atonement, which means to cover over someone's debt. But there's a second part to this ritual. Remember, evil also causes this relational vandalism. And in the Bible, this idea is described as polluting or defiling the land and making it unclean. So the priest would symbolically wash away the vandalism by sprinkling the animal's blood in different parts of the temple. So the animal's blood is cleaning things? Well, remember, this is a symbol, and it's a symbol that we're not used to. The blood represents life. And the sprinkling of the blood is this representation of how God is cleaning away these indirect consequences of evil in their community. In the Bible, this process is called purification. And so the temple and the land now become a clean space where God and his people can live together in peace. So this ritual makes things right between Israel and God. And more than that, the Israelites experience God's love and his grace through these symbols. And by being forgiven, ideally, this would compel them to become people of love and grace too. Right, that's the ideal, but it wasn't always happening. Right.
So the prophet Isaiah, for example, he talks a lot about this. He opens his book by saying that the continual sacrifices of the Israelites had become meaningless because they were also allowing great evil in their midst, ignoring the poor and the oppressed. Even the Israelite kings were distorting justice. But Isaiah looked forward to a day when a new king from the line of David would come and deal with evil, but in a surprising way. The king would become a servant, and not just serve, but also suffer and die for the evil committed by his own people. And his life would be offered as a sacrifice. And this is the promise Jesus believed he was fulfilling. He's the king of Israel suffering and dying on the cross. In fact, Jesus himself used Isaiah's words when he said that he came to serve and give his life as a ransom for many. And that word ransom refers to a sacrifice of atonement. And so all over the New Testament, we hear about how Jesus' death was an atoning sacrifice for us. It covered the debt that humans owe God for contributing to all of the evil and death in his world. But the New Testament authors also talk about Jesus' death as providing purification. And so we hear about Jesus' blood as a symbol of his life, having this ability to wash away the vandalism that evil has caused in us and around us, so we can now live at peace with God. So that's the meaning behind Jesus' death. But there's more to the story. Yeah, the New Testament makes this powerful claim that Jesus' death was not final. He rose from the dead. And so he's the sacrifice who broke the power of death and evil, which means that he lives on to offer his life to anyone who will accept it. He is the perfect sacrifice to which all the previous sacrifices were pointing all along. So because of Jesus, the early Christians stopped participating in the ritual of animal sacrifice. But they were given new rituals. There are two that Jesus taught his followers to perform. The first is called baptism. Just as Jesus died, so going into the water becomes this personal connection you now have to his death. And in coming out of the water, you, so to speak, come back to life with Jesus. So baptism is this sacred ritual that joins your story to Jesus' death and his resurrection. The second ritual is called the Lord's Supper, which is a reenactment of Jesus' last meal with his disciples, and he used bread and wine to portray his coming death as a sacrifice. And so now, followers of Jesus, they take the bread and the cup regularly to remember and to participate in the power of Jesus' death and in his life. So these rituals, they remind us of God's love and encourage us to live a life of love and grace. But they do more than that. They connect us to a new life source. The very power that brought Jesus back from the dead is the same power that can deal with the evil in our own lives and transform us into people who lead lives of love and peace. Un video que tiene en pocos minutos un montón de enseñanza. It's a video that in a very few minutes teaches us many different things. ¿Qué podemos aprender acerca de la maldad, de lo que aprendimos en el video acerca de la maldad? What did we learn about evil in this video? Les pregunto, ¿ah? La maldad está en nosotros. Evil is in us. Y si Dios va a quitar la maldad del mundo, tendría que habernos quitado a nosotros. And if God wants to take evil out of the world, he'll have to take us out of the world also. Excepto que tenía un buen plan B, ¿verdad? Except that he had a plan B. ¿Qué más aprendemos acerca de la maldad? What else can we learn about evil? Contamina el mundo. Hay una maldad que está en nosotros, pero hay también una maldad que contamina el mundo. This evil contaminates the world. There is some evil in us, but there is also evil that contaminates the world. Ajá. Nos roba la bendición. It steals our blessing. Ajá. El video hablaba de una especie de vandalismo, un espíritu de destrucción que se da en el ambiente cuando nosotros cometemos pecado. The video mentioned vandalism or spirit of destruction that occurs in our environment when we sin. Y eso es, ¿verdad?, una falta de confianza de las consecuencias de lo que sucede con el pecado.
there's lack of trust and other consequences because of sin. Ahora el video también habla acerca de la expiación. Now the video also speaks about atonement. ¿Qué podemos aprender de la expiación? So what did we learn about atonement? Para remisión de pecados debía de haber derramamiento de sangre. To remove sin, there had to be bloodshed. Y la expiación es, en vez de mi sangre, la sangre de otro. And atonement means that instead of my blood, it's the blood of something else. Es una sustitución. It's a substitution. La maldad de la persona se pasa al animal, y el animal muere simbólicamente representando a la persona. The person's evil is passed on to this animal, and this animal dies symbolically for forgiveness of sins. ¿Algo más que hayan notado, que recuerdan? What else do you remember? De la expiación. About atonement. A mí me llamó la atención de que ese espíritu de destrucción o el vandalismo en el ambiente también tenía su manera de ser limpiado. I thought it was interesting that this spirit of destruction, this vandalism, there was a way of cleaning it. Y es que el sacerdote rociaba sangre, gotas de sangre en el templo, y eso era representando la vida de la sangre llegando al ambiente. The priest would sprinkle blood in different parts of the temple, and that represented the life in the blood cleansing people. Y simbolismos de sangre y cosas así son complicados para un costarricense entender hoy en día, pero es muy claro en la Biblia y eso era un representante muy claro para ellos. And using blood as a symbol is something difficult for us Costa Ricans to understand nowadays, but that was a symbol that God used. Ahora, ¿qué nos enseñaba acerca de la muerte de Jesús? What did this teach us about the death of Jesus? Hubo derramamiento de sangre, okay. Blood was shed. Y fue en nuestro lugar, una expiación para nosotros. And it was shed for me, an atonement for me. Solo se tendría que hacer una vez, dice el libro de Hebreos, correcto. It was only done once, it only had to be done once, that's what the book of Hebrews tells us. Y de hecho lo que hacemos es recordarlo y agradecerle, ¿verdad? So what we do is we remember it and we thank him for it. Y su sangre, además de que fue ofrecida, también fue derramada sobre la tierra y purificando de una manera el vandalismo que se hablaba. And his blood was poured on the ground, and that cleansed the vandalism that he was talking about. Y también sabemos que Jesús vivió una vida perfecta y él no merecía nada de eso. We also know that Jesus lived a perfect life and he didn't deserve this. Fue por amor para no destruirnos. Correcto. He did it out of his love for us, so he wouldn't have to destroy us. Okay. Jesús fue sacrificado como hombre perfecto, ¿verdad? Y no es que le fue fácil. Jesus was sacrificed as a man, a perfect man, not as God. It wasn't easy for him. Okay. ¿Algo más? Resucitó. Bueno, esa es la siguiente, ¿ok? He resurrected. Eso es también muy importante. No solo murió, sino que resucitó en nuestro lugar también. So that's very important. He didn't only die, but he came back to life. La tumba está vacía. The tomb is empty. Y el hecho de que Jesús resucitó nos da esperanza de resurrección para nosotros. And the fact that Jesus came back to life gives us hope. Y los ritos que en ese momento los seguidores de Dios hacían, Jesús los cumplió. All the rituals that the followers of God did back then, Jesus fulfilled them. Pero en la Biblia nos dejaron a los cristianos dos ritos. But in the Bible, they left for us Christians nowadays two rituals. El video habla del primero, de bautismo. And the video first mentions baptism.
¿Qué podemos aprender acerca del bautismo? So what can we learn about baptism? Okay, al entrar al agua es como identificarse con la muerte de Jesús y al salir del agua es identificarse con la vida de Jesús. So when we go underwater, we identify with Jesus' death, and when we come out of the water, we identify ourselves with Jesus' resurrection. ¿Algo más? Es un testimonio público de nuestra fe. It's a public testimony of our faith. Parecido a una juramentación. Similar to being sworn in. Ajá. ¿Qué más? Es una conexión con Jesús. It's a connection with Jesus. De hecho, hay una frase que a mí me gustó mucho, que dice, el bautismo es el ritual sagrado que une nuestra historia con la muerte y resurrección de Cristo. There's a phrase in the video I really liked that says that baptism is a sacred ritual that joins your story to Jesus' death and resurrection. Y es decir, bueno, es actuar esa expiación que Él ya había hecho por nosotros. And it's acting out this atonement He did for us. Simbólicamente enterramos al hombre viejo y debe salir el hombre nuevo en nosotros. Also, symbolically, we bury the old man and the new man comes up. ¿Algo más que notaron del bautismo? Anything else you saw about baptism? El bautismo no es la salvación, es un símbolo público que representa la salvación que ya Dios había ejecutado. Baptism isn't salvation. It's a public ritual, a public testimony of salvation that already happened. Okay. Y el último, el segundo rito que menciona, o el ritual que menciona, es la Santa Cena. And the second ritual the video mentions is Holy Communion. Y es el segundo ritual que Jesús instituyó para que nosotros, su iglesia, siguiéramos haciendo, recordándolo a Él. And this is the second ritual that Jesus established for the church to continue to do so we would remember him. ¿Qué podemos recordar del video que mencionaba acerca de la Santa Cena? So what do you remember the video mentions about the Holy Communion? Uh-huh. Ah, okay. Si uno se, la pregunta es, si alguien se bautiza en desconocimiento y después quiere bautizarse, yo lo bautizaría de nuevo. Es importante que sea real y auténtico. So the question was, is there a difference between when someone's baptized not understanding what that all means and then being baptized again, really understanding what it means? And I would baptize that person again. Y a muchas personas, a mí me bautizaron de bebé. And many people, just like I, were baptized as babies. Y en esta, en la religión católica, eso pasa mucho. Somos bautizados de bebés y después dice, bueno, no, yo creo que es importante bautizarse sabiendo lo que estás haciendo. And in the Catholic tradition, many people are baptized as babies, but I believe it's important to be baptized again, understanding what it means. Y es la siguiente frase, dice, el video también decía, los seguidores de Jesús toman el pan y el vino regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. The video also says that the followers of Jesus take the bread and the cup regularly to remember and to participate in the power of Jesus' death and in his life. No es solamente un memorial o un recordar. It's not only a memorial or to remember what happened. También es participar en el poder de la muerte y en el poder de la vida de Jesús. We participate in the power of the life of Jesus. Las personas que hemos acogido al plan de salvación de Jesús y hemos aceptado esa vida en nosotros, ya no somos solamente naturales. Tenemos poder sobrenatural de Jesús en nosotros. Those of us who have taken on the plan of salvation of Jesus, we're no longer natural. We are now supernatural. Y
muchas veces no nos damos cuenta que tenemos ese poder en nosotros, viviendo en nosotros, y tenemos que aprender a usarlo. And often we don't realize that we have that power living in us and we need to learn how to use it. Por ejemplo, hay una tentación y en mi carne yo puedo resistir. For example, if there's some temptation, I can try to resist as much as I can. Pero puedo también en buscar el poder sobrenatural de Jesús y su Espíritu viviendo en mí para resistir la tentación con el poder de Él y no con el mío. But I can look, search for the supernatural power of Jesus and resist the temptation with that force, not with my own. Otro ejemplo. Si me está costando amar a alguien porque no se deja amar muy fácilmente. For example, if I'm having a hard time loving someone because that person is not very lovable, yo puedo intentar en mi carne hacer un esfuerzo de amarlos. In my flesh, I can try as hard as I can and try to love that person. Pero la Biblia dice que Dios es amor y Él vive en mí. Yo puedo, Jesús, yo quiero amar a esta persona con tu poder. But the Bible says that God is love and He lives in me, and so I can love this person with the power of Jesus. Y eso es lo que el video concluye con, es la fuente de poder que hay en nosotros después de identificarnos con la muerte y la resurrección de Jesús. And this is how the video ends. It shows us the source of power that's in us because of the death and resurrection of Jesus. Y dice la siguiente frase, dice, estos rituales nos conectan con una nueva fuente de vida. El mismo poder que regresó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que puede combatir con el mal en nuestras propias vidas. And at the end of the video they say that these rituals connect us to the new life source. The very power that brought Jesus back from the dead is the same power that can deal with the evil in our own lives. Y ahorita que tenemos la Santa Cena para compartir con todos los que desean. And right now we're going to take communion with all of you who want to take it with us. Quiero que piensen en que no es solamente un pedazo de pan y un poco de jugo de uvas. I want you to think about it. It's not only a piece of bread and some grape juice. No es solamente agradecerle a Jesús, aunque sí es eso. Es agradecerle a Jesús porque su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada. It's not only to thank Jesus, though we do thank Him because His blood was shed and His body was broken. Pero también es identificarnos de que el poder de Cristo ahora está en nosotros. But we also do it to realize and to acknowledge that the power of Jesus is in us. Y que somos llamados a vivir de una manera sobrenatural, más que solo natural. And we are called to live in a supernatural way, more than just natural life. Entonces, yo quiero invitar a las personas que se van a bautizar hoy a que pasen adelante y vamos a tomar junto conmigo la Santa Cena nosotros primero. So I want to invite the people who are going to be baptized today to come forward and we're going to take communion with them, just them and us. Y después vamos a abrir la mesa para que todos los demás pasen y se sirvan y podamos identificarnos todos con este proceso. And so after those who are going to be baptized have taken communion, the rest of us will come and be able to identify ourselves with Jesus. Y aquí en Iglesia Unión tenemos una mesa abierta a cualquier persona que entienda lo que está haciendo. And here at Union Church, the table is open to anyone who understands what they're doing. Si tú entiendes qué significa, estás bienvenido. No tienes que ser miembro de la iglesia ni nada especial. If you understand what you're doing, you can take communion. You don't need to be members of the church or anything special. Entonces vamos a orar un momento y darle gracias a Dios por su sacrificio por nosotros. So we're going to pray and thank God for His sacrifice. Señor, gracias porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lord, we thank you that you are the Lamb of God that takes away the sin of the world. Gracias porque tú fuiste ese sacrificio expiatorio, Señor. Tomaste nuestro lugar en la cruz. And we thank you that through your sacrifice you brought atonement to us. Y más que solamente en la muerte, también tú resucitaste y podemos participar contigo en la resurrección.
And not only through your death, but through your resurrection. And we can participate with you in this resurrection. Y podemos identificarnos y con el poder de Dios que vive en nosotros ahora, el poder de Jesús resucitado. And we can identify ourselves with the power of God in us, the power of the resurrected Jesus. Gracias, Jesús, porque tú hiciste esta obra por nosotros. Thank you, Jesus, because you did this work in us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amen. Con respecto a los niños y la Santa Cena, la misma regla aplica. About kids taking communion, the same rules apply. Entonces, padre de familia, si su hijo entiende qué significa, está bienvenido a tomar la Santa Cena con nosotros. So parents, if your kids understand what communion means, they can take communion with us. Y si no entiende, tal vez hoy es un buen momento que te reúnas con él o con ella y le expliques qué significa. And if they don't understand what it means, today might be a good day to sit down with them and explain it to them. Y tampoco hay prisa y ahí va a haber otras oportunidades si su hijo todavía no va a entender. But there's no rush if your child doesn't understand that yet. Entonces vamos a preparar la mesa y después le voy a pedir a los que se van a bautizar a que me acompañen de primero. So we're going to prepare the table and then we're going to invite those who are going to be baptized to take communion first. Jesús dijo, esta es la sangre de mi pacto que por nosotros es derramada. Jesus said that this was the blood of the covenant that was poured out for us. Y este es mi cuerpo que fue partido por ustedes. And this was my body that was broken for you. Entonces, comamos el pan recordando su sacrificio por nosotros. So let's eat the bread remembering his sacrifice for us. Y bebamos el jugo recordando su sangre que fue derramada por nosotros. And let's drink the juice remembering the sacrifice and the blood he poured out for us. Gracias, Jesús, te damos. Hay una palabra en el libro de Colosenses que nos hace recordar también la importancia de este acto y quisiera que todos lo tuviéramos presente. There's a verse in the book of Colossians that talks about what we're doing and I'd like to have this verse in our minds. Está en el capítulo 2, comienza en el verso 13. It's in chapter 2, verse 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Y el verso 14 es una máxima, debe ser una máxima en nuestra vida, que dice, and verse 14 should be a rule of our own lives. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. It says, having canceled the charge of our legal indebtedness, que nos era contraria, which stood against us, quitándola de medio, he has taken it away, y clavándola en el madero, and nailed it to the cross, y despojando, and having disarmed, a las potestades, the powers, los exhibió públicamente, and the authorities, he made a public spectacle of them, triunfó sobre ellos en la cruz, triumphing over them in the cross. El Señor tiene poder sobre todo. Amén. The Lord has power over sobre all. Todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. He Él nos ha dado vida juntamente con Él. He has power over every power, over every authority, over every entity in this age and the age to come. He has given us the victory. Cuando recordemos su muerte, as we remember his death, con estos elementos, with these elements, recordemos su resurrección. Let's also remember his resurrection. Y el poder de él en nuestras vidas. And his power living in us. Amén. Amen. Entonces, ahora vamos a comenzar esta parte del bautismo. Y como hemos hablado, el bautismo es un evento público, pero también es un evento que todos nosotros participamos como cuerpo de la iglesia, los estamos apoyando. Y quiero que todos ustedes estén orando y pidiéndole al Señor por cada uno de los que van a bautizarse esta mañana. Es un momento muy especial para ellos, es un evento, una vez en la vida lo van a hacer. Y si después del bautismo después de cada uno se bautiza, vamos a dar un momento. Por si usted tiene un versículo, una visión, una palabra, algo que quiere compartir con ellos. Porque sabemos que el Señor tiene cosas para cada uno de estos que se va a bautizar esta mañana. Entonces, ustedes no son espectadores, son participadores esta mañana de lo que el Señor está haciendo aquí. ¿Ok? Antes simplemente iba a la iglesia, pero no entendía muy bien por qué. Yo conocí a Jesús y como a los 3 años lo acepté en mi corazón. Después tomé la decisión de bautizarme y ahora ya estoy aquí. Queremos dar un momento, entonces si alguien tiene algo del Señor que quiere compartir con ella en este momento muy especial, tenemos aquí este momento, si el Señor les ha dirigido. Y lo que yo sí siento y quiero tal vez decirte es, el Señor te dio un gozo y es un gozo que viene de lo más profundo de ti y ese gozo va a comenzar a rebosar y va a salir.
y suelte ese gozo que el Señor te ha dado, porque vas a bendecir a muchas otras personas en tu vida, ¿sí? Amén. Okay. ¿Alguien más? Ok, venga. Venga, Patricia, aquí, para que todos puedan oír. Esta es Patricia. Sí, no, solo quería decirle que sé en mi corazón que tu vida va a llegar a bendecir a muchos. El Señor te acompañe. I was seeing angels up there looking down, very excited and clapping their hands for Isabel. Okay. Yo vi ángeles desde arriba que estaban viendo a Isabela y estaban todos emocionados y aplaudiendo para ella. Ok. ¿Alguien más? Oh, ok, bueno, Isabela, que el Señor te bendiga. Desde muy pequeña he asistido a la iglesia cristiana y siempre he creído en Dios. Entonces yo dije como, tengo que aceptarlo, ya sé que Él es el verdadero y por eso ahora me quiero bautizar para decir, bueno, yo ya creo en Él, quiero afirmar. ¿Alguien quiera compartir porque algo de esta mañana para ella? Bueno, viene el papá que quiere compartir algo. Pasa adelante, Alex. En San Marcos 1:2 dice así: está escrito en el libro del profeta Isaías, envió mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Amén. Sí, Señor. Y Fanceli, siento el Señor que Él te ha dado convicción y fortaleza. Y tú eres una persona que sabes lo que es correcto y lo vas a decir y lo vas a hacer. ¿Ok? Okay. ¿Alguien más? Sí. Es que cuando salías del agua yo vi que una gran unción, un gran resplandor del cielo estaba sobre ti. A mí me habla, o sea, porque yo veía como notas musicales en eso. Entonces es una unción nueva, diferente, para que tú ejecutes. Yo creo que hay cosas en el área de la música que están allí saliendo y viene del cielo. ¿Alguien más? Ok, bueno. La hermanita quiere. Bueno, yo quiero decirle que ya he estado con ustedes de siempre y he visto su crecimiento espiritual y ya sé que me alegra mucho que haya aceptado a Dios en su vida ya hace mucho tiempo y que haya tomado esta decisión, que yo sé que Dios es lo más importante para usted y quiero decirle que nunca olvide que Él siempre está de primero y que su familia siempre vamos a estar acá para apoyarla y que siempre puede estar con nosotros y que nunca olvide que de la mano de Dios siempre va a ir por el camino correcto. Como le dije ayer, acá usted está bautizándose en agua, pero usted tiene que reconocer ese Espíritu Santo dentro de usted que se está levantando, que Él tiene grandes cosas para su vida y que déjelo actuar, deje que sea Él quien la guíe siempre y esté confiada porque Dios tiene grandes cosas para su vida. Bueno, excelentes consejos de la hermana mayora. Okay. Okay. Bueno.
Bueno. Sorry, eso está frío, de verdad. Bueno, el Espíritu de Dios siempre llegó a mi vida desde que estoy muy pequeña. Y sabía que me amaba, pero siempre andaba huyendo. No lo reconocía. Y no fue sino hasta que en el 2000, en Carolina del Norte, con mis familia, tuve un encuentro con Él realmente. Y fue donde le acepté como mi Señor y Salvador. Y ahí tuvimos un encuentro de tú a tú con el Espíritu Santo. Y si alguno de ustedes duda de que existe, solamente pruébeme que no existe, como dicen. Así es que ese es mi testimonio hoy en mi vida. Con esta acción renueva mi compromiso y mis votos con Jesús. ¿Alguien tiene algo que quiere compartir con Ana? Ok, pasa adelante. Querida Anita, como dice el Salmo 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia de Dios la sigan hoy y todos los días de su vida, y en la casa de Jehová more por largos días. Que el Señor la ayude a afirmarse cada día en sus caminos, para que sea luz y testimonio para su familia también. La amo mucho. Amén, amén, amén. Okay. ¿Alguien más que tenga algo para compartir con Ana esta mañana? Sí. Ana, siento cuando usted bajó, yo no la conozco, pero siento la ternura que usted tiene hacia el Señor. O sea, hay algo muy especial de la relación que usted tiene con Él. Y entonces, disfrute eso. Y yo sé que vas a ayudar a otros a llegar a ese nivel de ternura también que tú tienes. Amén, amén. Y Ana, yo veo gente que viene detrás de ti, llegando a Jesús. Y creo que Dios ha puesto en ti discípulos que tú vas, personas que tú vas a discipular y llevar a los pies de Cristo. Y bendigo esa obra de Él en ti. Amén. Desde pequeño he estado expuesto al Evangelio, desde temprana edad, por mi mamá, por mi abuela, etc. Pero nunca, bueno, no había aceptado a Jesús hasta que asistí a Encuentro Jóvenes y acepté a Jesús, y hoy por hoy he querido bautizarme para tener una buena intimidad con Él. Amén. Alguien que tenga algo que quiera compartir con Axel, y después de este momento especial que él ha compartido con nosotros. Yo estoy viendo una palabra sobre ti que es enseñable. Eso dice el Espíritu de ti,
Y eso me habla de una persona que está dispuesta a aprender con él, enseñable. Colosenses 3 dice, ya que has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentra tu atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra lava el corazón, continúa lavando tu corazón con la palabra de Dios. Axel, I saw two big, strong, como guardaespaldas behind you on either side. Axel, yo vi dos guardaespaldas muy grandes detrás de ti. And wherever God calls you to and wherever you go, it might be places that are difficult or dangerous. Y donde sea que Dios te llame, a veces pueden ser lugares difíciles, lugares peligrosos. But know that God is with you and he has angels with you. Pero tienes que saber que Dios está contigo y tiene ángeles protegiéndote. Todavía no se vaya, Axel. Tal vez es para reafirmar la palabra que te dio ahora. Yo lo que logré ver o sentir es que el Señor te cubrió en un dosel. Y creo que es respaldo de esa palabra anterior. No iba a pasar, pero... Un dosel, ok. Amén. Buenos días. El pastor nos pidió, nosotros que vinimos a bautizarnos, que hiciéramos tres elementos. Antes de conocer a Jesús, durante lo que significaba esto y posterior a en nuestras vidas. En el caso mío es muy sencillo, antes de conocer a Dios, mi vida era un desastre. Conocí al Señor, sin embargo esa relación, bueno, con mi esposa que la tiene tan bien, está esa lucha siempre, esa carne, eso que vimos en el video. Y ahora estoy haciendo un acto de obediencia, también es un acto de obediencia, y un acto de compromiso público. Y espero que con la ayuda del Todopoderoso pueda esa continua lucha ser fortalecida con el Señor, porque en la carne uno no sale. Ahora que tengo aquí a chiquitines al frente, también será un ejemplo para ellos. Entonces, eso es lo que tenía que tenerlo. Porque de todas maneras, aunque hubiera escrito algo, no lo hubiera podido leer porque tengo anteojos. Entonces... Queremos compartir algunas cosas con Randall y no sé quién tiene algo. Janet. I saw Randall kneeling before the Lord. Vi a Randall de rodillas frente al Señor. And it's like he was repentant and sorry. Y estaba pidiendo perdón. But the Lord put his hand on his shoulder. Pero el Señor puso su mano sobre tu hombro. And he said, "Get up, my son." Y te dijo, "Levántate." And he just took you in a big hug. Y te abrazó. Para confirmarlo, Janet, te vi con el corazón de David.
Y ese corazón que a veces se apesadumbra y a veces no está conforme con lo que piensa, pero realmente es Dios quien está a control de todo. Y el Salmo 139 justamente dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Ese corazón que está dispuesto es el corazón que Dios quiere que le presentes cada mañana de tu vida y que camines conforme a su palabra. Yo distinguí, vi sobre ti un gran gozo que venía y ese gozo te va a fortalecer y nunca más se es igual. Cuando su vida es llena de gozo, a pesar de las dificultades, hay demasiada fuerza para seguir adelante. El gozo de Él es nuestra fortaleza. Randall, yo te conocí aquí en la iglesia. Hemos hablado muy pocas veces, pero no es porque seas muy grande, pero el Señor dice que tú eres un guerrero. Que este paso es importante para que tú te dediques a guerrear y a motivar a otros hombres a seguir adelante en el Señor. El Señor dice también que te va a quitar ese temor, porque el Señor dice que yo soy amor y yo quito todo miedo, todo temor. Hola Randall, yo lo que vi fue, era un recipiente redondo, pero ese recipiente se llenaba, pero había un pequeño espacio donde salía constantemente algo y nunca logró llenarse. Pero vino un viento y empezó a llenar ese lugar hasta que llegó al fondo y puso un tapón y selló. Y ese lugar pudo ser lleno hasta arriba. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿O? Yo cuando Bernal dijo que ibas a enseñarle a hombres, yo sentí mucha unción en esa palabra y escucho discipulador de varones o de hombres y creo que ese es un llamado para ti y te bendigo en eso. ¿Alguien? Randall, todavía no he terminado. No se vaya, Randall, yo sé que está frío el agua, pero…